Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañe nuevamente a través del Facebook Live de La Prensa Gráfica. Esto es Noticias LPG. Hemos llegado ya al martes 15 de mayo, mitad de mes, y las noticias no se detienen. Lo invito para que se quede con nosotros y conozca lo más destacado ocurrido durante este martes. Vamos a comenzar este boletín con una noticia lamentable, y es que un hombre falleció este martes después de que le dispararan desde un automóvil. Esto ocurrió en la periferia de Apopa. Guillermo Salvador Castro falleció frente a un car wash ubicado en la periferia del municipio de Apopa, en el departamento de San Salvador. Según la policía, hombres que viajaban a bordo de un automóvil de color rojo con placas particulares dispararon en contra de ambos trabajadores. El otro lesionado fue identificado como Rodrigo Portillo. El ataque armado se produjo, según las autoridades, a eso de las 10:50 minutos de la mañana de este día martes. Y ante los elevados costos de los combustibles, pues hay que buscar soluciones. El Salvador se apuntó hoy en la lista de los países centroamericanos que le dan la bienvenida a los automóviles eléctricos. Cancillería y del Sur anunciaron la apertura de El Salvador a la movilidad eléctrica y a los vehículos que trabajan a base de electricidad, siendo la primera vez en el país que se comenzará a contar con este tipo de sistema de movilización, que ha tomado auge a escala internacional debido a sus grandes beneficios para el medio ambiente. Del Sur señaló que ya se ha iniciado el proceso de importación del primer vehículo eléctrico desde México, el cual comenzará a circular por las calles del país para verificar su adaptabilidad, funcionamiento y ventajas que pueda ofrecer a la sociedad salvadoreña. Y en más información, la proliferación de algas color café pardo en el lago de Coatepeque podría estar relacionado al uso de agroquímicos. El Ministerio de Medio Ambiente ya investiga las causas. Un equipo de biólogos del Ministerio de Medio Ambiente y la titular de esta institución, Lina Pol, se trasladaron este martes a primeras horas al lugar para tomar muestras de agua e iniciar una investigación al respecto. La institución dijo que la toma de muestras permitirá conocer qué tipo de algas son las que se han extendido en el cuerpo de agua, así como su origen y si representan o no algún riesgo para la salud de las personas, la flora y la fauna. Los resultados se podrían conocer el día miércoles. La ministra dijo también que se sospecha que la proliferación de algas ha sido causada por químicos agropecuarios utilizados en las zonas altas que rodean el lago. Y el delantero de los Albos de la Alianza, Rodolfo Fito Zelaya, se ha reincorporado a los entrenamientos del equipo después de haber sufrido un aparatoso accidente en el cual falleció uno de sus acompañantes. Rodolfo Zelaya recibió el alta médica el lunes por la noche y este martes publicó un mensaje en el que expresó su deseo por jugar la final. Sin embargo, Jorge El Zarco Rodríguez, técnico de la Alianza, dijo que evaluará los próximos días la participación del delantero en la final del próximo domingo, que se disputará en el estadio Cuscatlán ante el Santa Tecla. A través de sus redes sociales, Rodolfo Fito Zelaya agradeció el apoyo y también se mostró dispuesto a ser parte del equipo titular que va a disputar la final del torneo Clausura 2018. Bueno, y de esta manera ponemos punto y final al boletín de noticias LPG. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en los próximos días con el delantero de los Albos de la Alianza. Lo quiero invitar también para que se siga informando a través del www.laprensagráfica.com y también se suscriba a los boletines de Grupo LPG. Hasta la próxima.